Actualmente la tecnología es indispensable, ya que ella ha colaborado con el desarrollo de nuestro país mediante diferentes procedimientos que ésta nos ha permitido realizar. Nos permite estar informados de lo que pasa en el mundo por medio de los medios de comunicación, como la radio, la TV, los periódicos o Internet. Pero desgraciadamente el uso de la tecnología se está desvirtuando, ya que la tecnología es o fue creada para facilitarnos la vida, pero no para volvernos pendientes de ella. En los últimos años el crecimiento de Internet ha sido muy grande con las redes sociales, con toda la participación que tienen los usuarios de poder contactarse ya sea entre sí mucho más rápido, ya no es lo que era un Messenger que era solo chat, ahora con imágenes, con videos, todo el tiempo con lo que es el Facebook, el Twitter, compartir con los noticieros al instante, uno cuando se entera una noticia, lo filma, saca fotos, ahí nomás está subido en la web. De este modo, hoy por hoy, convivimos con grandes dosis no solo de TV, sino también de Internet, telefonía móvil y videojuegos principalmente. Tenemos que tener en cuenta de dónde surge la información que nosotros obtenemos de Internet y cuáles son las fuentes. A partir de ahí podemos hacer un uso responsable de esa información, teniendo en cuenta siempre de dónde obtenemos esta información y verificando cuál es la veracidad y la verosimilitud que tiene con la realidad esta información. Lo uso para buscar información, para descargar cosas, videos, para meterme al Facebook y buscar amigos. Las redes sociales posibilitan que los usuarios se conecten con sus amigos sin salir de su casa. Pero también, acosadores de todo tipo pueden ponerse en contacto con jóvenes sin salir de su casa. Los sitios de publicación de videos permiten compartir material y acceder a un gran archivo audiovisual. El contenido de los videos puede no estar autorizado o ser inconveniente para menores. Otra ventaja es la tecnología portátil, que permite estar comunicado en todo momento. Igual a veces sería bueno poder desconectarse un poco. Como todo, Internet tiene ventajas y desventajas. Por eso debemos usar la conciencia para informarnos y comunicarnos. Pero siempre con criterio, para no dañar a nadie ni perjudicarnos.